Pues como os he dicho antes, vamos a hacer hoy un bizcocho en este robot que os había dicho de Cecotec. Es muy sencillo y muy fácil. Vamos a ir echando los ingredientes. Lo primero que tenemos que echar es la harina en el robot. Esto es lo más importante. Después echamos un yogur natural. ¿Lo veis? Echamos que no quede nada de nada fuera. Vamos a aprovechar hasta la última gota, que está muy caro. Bueno, pues una vez que hemos echado el limón, el yogur, perdón, vamos a echar ahora el aceite de oliva virgen extra. Vamos a echar el azúcar. Vamos a echar los huevos, que los tengo aquí preparados. Vamos a echar, que son tres huevos. Vamos a echar ahora lo que es la levadura. Ya le echamos, son 15 gramos de levadura. Y ahora vamos a utilizar zumo de limón o concentrado de limón. Eso ya lo que preferáis. Entonces, una vez que ya lo tenemos todo listo, vamos a cerrar la máquina y vamos a ponerla en el programa. Voy a poner aquí el teléfono para que lo veáis. Vamos a ponerla en el programa 12. En el programa 12, en esta ocasión, la máquina ya tiene ya todo ya preparado, ya tiene cómo la va a tostar, etcétera, etcétera. Y ya nada, simplemente es esperar, ya tiene lo que es predefinida, cómo va a salir de tostado, también el peso. Así que la ponemos en marcha. Son 2 horas y 20 minutos que comienzan ya. Así que en 2 horas y 20 minutos no vamos a estar. Así que luego os enseño el resultado final de esta receta súper rápida que seguro que os va a encantar. Voy a hacer así para que veáis un poquito. Ahí lo vemos que está dando vueltas. Y en un ratito, pues os enseño el resultado final de esta receta muy, pero que muy sana y muy deliciosa. Así nos ahorramos comprar los bizcochos en los supermercados. Además, con esta panificadora podemos hacer pan y que nos sale más barato y más sano. Además, lo podemos hacer sin gluten, que te ahorras un dinero. Enseguida os enseño el resultado final. Bueno, pues ya han pasado 2 horas y 20 y ya nuestro robot panificadora ha finalizado el programa. Aquí lo vamos a ver para que veáis lo bien que nos ha salido. Tiene una pinta tremenda. Así que nada, os espero en el siguiente vídeo. Adiós. Pues como os he dicho antes, vamos a hacer hoy un bizcocho en este robot que os había dicho de Cecotec. Es muy sencillo y muy fácil. Vamos a ir echando los ingredientes. Lo primero que tenemos que echar es la harina en el robot. Esto es lo más importante. Después echamos un yogur natural. ¿Lo veis? Echamos que no quede nada de nada fuera. Vamos a aprovechar hasta la última gota, que está muy caro. Bueno, pues una vez que hemos echado el limón, el yogur, perdón, vamos a echar ahora el aceite de oliva virgen extra. Vamos a echar el azúcar. Vamos a echar los huevos, que los tengo aquí preparados. Vamos a echar, que son 3 huevos. Vamos a echar ahora lo que es la levadura. Ya le echamos, son 15 gramos de levadura. Y ahora vamos a utilizar zumo de limón o concentrado de limón. Eso ya lo que preferáis. Entonces, una vez que ya lo tenemos todo listo, vamos a cerrar la máquina y vamos a ponerla en el programa. Voy a poner aquí el teléfono para que lo veáis. Vamos a ponerla en el programa 12. En el programa 12, en esta ocasión, la máquina ya tiene ya todo ya preparado, ya tiene cómo la va a tostar, etcétera, etcétera. Y ya nada, simplemente es esperar, ya tiene lo que es predefinida, cómo va a salir de tostado, también el peso. Así que la ponemos en marcha. Son 2 horas y 20 minutos que comienzan ya. Así que en 2 horas y 20 minutos no vamos a estar. Así que luego os enseño el resultado final de esta receta súper rápida que seguro que os va a encantar. Voy a hacer así para que veáis un poquito.
ahí lo vemos que está dando vueltas. Y en un ratito, pues os enseño el resultado final de esta receta muy, pero que muy sana y muy deliciosa. Así nos ahorramos comprar los bizcochos en los supermercados. Además, con esta panificadora podemos hacer pan y que nos sale más barato y más sano. Además, lo podemos hacer sin gluten, que te ahorras un dinero. Enseguida os enseño el resultado final.